de José Luis el Pistolero Medrano contra el argentino Sosa también. Se las presentamos a continuación. Y ya estamos de regreso, y ahora, hablando de regresos, el regreso de uno de los grandes. Un saludo para mi primo, el Pistolero Medrano. Gran peleador, campeón de combate extremo. Un peleador también muy explosivo, muy fuerte. Y pues vean, aquí lo tenemos de regreso contra Sosa. Un peleador que viene también de Argentina. ¡Qué buena patada! Acaba de conectar ahí Medrano. Y vean, totalmente ya un profesional Medrano. Al momento en el que conecta la patada, espera, ya que muchos peleadores luego se desesperan y buscan ahí querer acabarlos. Medrano, pues con tremenda experiencia, vemos la manera en la que espera ahí a su rival. Esos rodillazos, en un tiempo, nosotros que estábamos viéndolo por fuera de la jaula, pensábamos que estaban poniendo en problemas a Medrano, pero estaba bloqueando también esas rodillas, que también Sosa agarraba confianza para poder seguir golpeando a Medrano. Pero vean, todo el tiempo estuvo bloqueando Medrano, tranquilo, como todo un experto. Y vean la manera en la que está tratando de someter ahí a Sosa. Una vez más se ponen de pie. Sosa, esos rodillazos, esa técnica sí la traía muy bien, pero muy bien aplicada. Por ahí Sosa traía esa técnica muy bien aplicada. Esas rodillas que estaban por ahí poniendo a Medrano contra la jaula y en problemas. ¡Qué buen volado acaba de conectar ahí Medrano! Y esas patadas que conectaba. Y vean esas fintas y esa experiencia que tiene en el grappling Medrano, que es impresionante la manera en la que reacciona también. Su oponente, que se sentía presionado y aprisionado cada vez que Medrano lo llevaba contra la lona. Y vean, como les digo, una persona de mucha experiencia, Medrano, llevando la pelea paso a paso, muy tranquilo. Ahí vemos la manera en la que trata de llegar a montar. Vemos a Sosa cómo lo toma de la pierna para que Medrano no monte. Y bueno, pues ahí está una posición de control donde Medrano busca un sometimiento. Vemos por ahí la mano de Sosa tratando de defender. Medrano busca por ahí tratar de hacer una anaconda, ya que al principio buscaba hacer una anaconda. Está buscando un choque lateral. Y qué bueno, ahí está. Lo rinde y lo somete. Y ahí está el tap por parte de Sosa. Qué buena técnica de Medrano. Como siempre, el Pistolero Medrano con excelentes técnicas que siempre nos dejan a todos boquiabierto. Y ahí están los resultados. Excelente show que le metió para finalizar esta pelea. Y amigos, ahí están los resultados. El Pistolero Medrano, un gran regreso. Muchas felicidades para el gran campeón. Y estamos con más